A lo largo de las últimas 48 horas, la situación en torno a Bakhmut ha dado un giro dramático y terrible para las fuerzas ucranianas. Comienzan a perder sectores más grandes de la ciudad, a la par que los rusos capturan poblado tras poblado, penetrando aún más en el Donbass y amenazando con cercar totalmente el paso terrestre hacia Bakhmut. Y es que ante la inminencia de un nuevo caldero que dejará atrapados a miles de combatientes ucranianos en Bakhmut, el caos se ha apoderado y en las redes sociales ucranianas, a falta de una orden formal de retirada, se informa que varios comandantes de bajo rango han ordenado a sus propias tropas retirarse, aun cuando esta decisión podría considerarse deserción y costarles la vida. Sin embargo, otros señalan un panorama mucho menos halagüeño, donde básicamente las tropas ucranianas han entrado en un modo que podríamos denominar como sálvese quien pueda, a medida que solo los más fanáticos conservan sus posiciones en el frente y contienen a los rusos. Sin embargo, la noticia de una inminente derrota no es para nada alentadora para los ucranianos, y mientras Zelensky ordenaba el despido de su comandante para el Donbass, en redes sociales ucranianas la situación se ha tornado confusa y caótica, con los ucranianos difundiendo desinformación en sus redes sociales, hablando de toda clase de ataques, contraofensivas, trampas y demás, que finalmente no se han materializado. Siendo que el pasado 26 de febrero de 2023, los ucranianos difundieron imágenes sobre una supuesta contraofensiva para detener uno de los brazos de la pinza rusa en Bakhmut. Sin embargo, y a pesar del ruido hecho en las redes sociales, hacia la mañana del 27 de febrero de 2023, los rusos registraron aún más avances y de hecho un gran avance durante la noche, sin ningún rastro de una supuesta contraofensiva ucraniana, que a diferencia de otras contraofensivas fallidas que hemos visto en la guerra, esta sí parece ser totalmente imaginaria o ficticia, pues no se vio ningún efecto en el campo de batalla. Asimismo, es notable que el ritmo del avance ruso comienza a hacerse más rápido, y algunos especulan que la ciudad de Kramatorsk, a una 20 kilómetros de distancia, será el siguiente objetivo del asalto ruso, pues los combatientes en el frente esperan mantener el ritmo después de la caída de Bakhmut. Aunque una vez más debemos de recordarles que no podemos adelantarnos a los hechos, y no podemos adelantarnos a la caída de Bakhmut, que aunque ya es un hecho prácticamente asegurado, incluso por los analistas más optimistas para con Ucrania, lo cierto es que los rusos aún tendrán que librar batallas importantes y destruir líneas defensivas. Y para liberar todo el Donbass, para liberarlo por completo, los rusos aún tendrán que asaltar muchos bastiones ucranianos, por lo que esta batalla aún está muy lejos de terminar. Por lo que de momento, solo tenemos que esperar a que los eventos sigan su curso, aún en espera de los siguientes informes ucranianos, probablemente con ataques y ofensivas ficticias ucranianas, que con toda seguridad no se van a materializar, pero siguen siendo un buen intento ucraniano para subir su moral en un momento prácticamente desesperado. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.